Tiene sus órdenes. ¿Cuál es su puesto? Soy City Manager del Mundo y el Universo, señor. ¿Qué es eso? City Manager del Mundo y el Universo. No sé. Bueno, pues yo tampoco. ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡A chingar a su madre está allá! ¡Órale! ¡Vayan a chingar a los maestros! ¡Ay, mis perros que están bloqueando! ¡No, tranquilo! ¡Vayan a chingar a ellos, a ver! ¡No tienen huevos para ir con los maestros! ¡Váyanse allá, pinches gorrones, malvivientes estos! ¡Órale, pues, a chingar a su madre! ¡Pásame! ¿Qué te dijeron que ningún perro se iba a chingar? Yo aquí no. No, tranquila, señor. ¡Órale, pues! Si eres americano, ya deja tu pinche cámara. No, no soy americano, señor. ¡Órale, pues, a chingar a su madre! Sí. ¡Déjenme en paz! Dale. ¡Órale, hijo de su puta madre! No, vamos a tranquilizarlo, señor. ¡Órale, pues! ¡Aquí son los pajarillos y tenemos trabajo! Sí, está bien, está bien. ¡Órale, pues! Vale, pero hay que respetar las normas, ¿eh? ¡Circulando! ¡A ver, de dónde eres! ¿Qué normas? ¿Dónde dice tu pinche ley? ¿Dónde dice tu pinche ley que está prohibida la noche? No, 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 cálmese. ¡Órale, pues, tu pinche ley que está prohibida la noche! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Tráemela aquí, cabrón! Nos vamos a pedir el apoyo de la policía. ¡Órale, tu pinche papal! ¡Órale! ¡Ya los estaba yendo! Estamos aquí en Oaxaca. Ya salieron las primeras. Sí. Sí. Caballero, no incite la violencia, ¿eh? Sí. Vámonos, brigada, a trabajar. Y mientras se define si son gandallas o arbitrarias las acciones que este martes emprendió en Oaxaca el llamado poder antigandalla de Arne Ausdenruten, algunos ciudadanos han reaccionado molestos y con violencia, mientras que las autoridades siguen exhibiendo una gran omisión a ser ellas las que apliquen la ley. Arne Ausdenruten fue cercano colaborador de la jefa delegacional en la Ciudad de México, Xochitl Gálvez. Ahora se hace llamar City Manager del Mundo y todo el Universo. Recorre el país retirando obstáculos en la vía pública. Sus acciones generan controversia, pues hay ciudadanos que reconocen su trabajo y lo alientan a continuar, y otros que responden de forma contraria, pues consideran que no representa a ninguna autoridad y que sus acciones son abusivas. En su primer día de acciones tuvo ríspidos encuentros con ciudadanos. Arne Ausdenruten identificó a Gerardo Salvador Canseco, esposo de Lisa Costa, exsecretaria general del PRI en esta entidad, como uno de los agresores. Caballero, no incite la violencia, ¿eh? Sí. Vámonos, brigada, a trabajar. Bien, ahorita nos periscopeamos. La ciudad de Oaxaca es tu casa. En Oaxaca, como en todo el país, existe una constante violación a las leyes y reglamentos cívicos. Apartar lugares para estacionamiento utilizando cualquier clase de objeto, invadir la banqueta con autos o puestos ambulantes, es una de las modalidades de estas conductas ilegales. Hay ciudadanos que lo entienden, otros no tanto. Pero también hay una gran omisión de las autoridades. Han permitido estas conductas. No hacen valer el reglamento de vialidad de Oaxaca de Juárez, que en su artículo 88 menciona: queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, así como colocar objetos que obstaculicen el mismo, los cuales en cualquier momento podrán ser retirados por los policías viales, siendo responsable de esta infracción el propietario del objeto o las personas que se sorprenda colocándolos. Ante este vacío y omisión de las autoridades, los ciudadanos encabezados por el exfuncionario capitalino han decidido salir a las calles a hacer limpieza. Con información de MBM Televisión.